el matrimonio como sacramento, es decir, algo sagrado. Cualquier unión hay que respetarla, así sea un hombre vivo. Y el hombre está obligado a respetar a la esposa a respetar al esposo. Y están obligados a cumplir con deber una responsabilidad. Y están obligados a ser fieles. Pero más aún, aquellos que saben que han recibido algo sagrado, lo van a conservar y lo van a proteger. Esto que es un sacramento, es un sacramento, un símbolo de algo sagrado, porque el amor que se consagra en el Señor es algo sagrado. Y ahí no podemos permitir los abusos, los atropellos de una sociedad que daña, que pretende dañar el carácter sagrado, la dignidad, la santidad, la belleza del matrimonio, de la familia, con ideologías que son muy llamativas, pero que son muy extrañas, porque convierten el orden moral original de Dios entre el hombre y la mujer en un desorden y en un caos inmoral. Por eso, ellos son para nosotros un signo de la belleza y de, podríamos decir, de la abundancia del amor humano entre un hombre y una mujer. Nos recuerda lo que debe ser nuestra vida cristiana. Jesús es un cuerpo y nos reconoció a nosotros hasta que él muera al final de los tiempos, al final del mundo. Y para nosotros recordamos que vivimos en este mundo destrozado por el odio, por la indiferencia, por la violencia doméstica. Este amor es muy importante, ya que nos recuerda todo lo que es en la vida humana. Recordaba a la vida y el Dios que todo lo ve. Es el final. Gozo y felicidad, franqueza, confianza. Nos recuerda que la vida es más humana cuando un ser humano entra en la vida de otro ser humano. Por amor, y eso es lo que van a hacer nosotros. Es dicha para ellos y mucha alegría para nosotros también. El día de hoy, mi madre, todos los que ustedes están agradecidos, yo creo que por todos, por el amor que se manifiesta en un valor. Llevo 2 años ya no aquí en la ustedes comienzan esta vida nueva con esos 2 grandes tesoros,
Gracias.
El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse a una como señal de amor y de fidelidad. María Ophelia, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas alas que Eliasberto y María Ophelia se entregan y derrama sobre ellas la abundancia de tus hijos. Presentación de los regalos. El Señor para que
Thank you.
Querido.